Buenas tardes a todas y todos. Eh, os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a este ciclo de, de conferencias. Son cuatro encuentros que vamos a, a proponeros. Lo primero es desear que estéis todas y todos bien. He, he tenido la opción de ir viendo quienes estabais eh, enganchados, a que habéis decidido pasar este rato con nosotros y nosotras, y, y bueno, pues ahí pues veo caras, ¿no? bueno, más bien caras, ¿no? nombres conocidos de distintas partes de, de España. Eh, y en ese sentido, bueno, pues estamos en casa, estamos en el ámbito de plena inclusión. Y como sabéis, estamos en un momento muy importante de reflexión estratégica, de reorientación de la organización. Y un elemento clave para pensar en, en el presente y en el futuro es el papel de la tecnología, el papel del mundo digital y cómo interpretarlo cómo comprenderlo interiorizarlo dentro de plena inclusión como una organización pues que tiene sentido desde el cumplimiento de su misión y su misión hoy por hoy no la podemos desarrollar plenamente si no lo hacemos con claves vinculadas a la sociedad de hoy y del futuro que pasan por la transformación digital eso tiene mayor importancia y relevancia especialmente en este momento de COVID. Pero con COVID o sin COVID, el mundo ha evolucionado, el mundo ha cambiado y necesitamos comprenderlo mejor y poderlo gestionar también desde todas esas oportunidades que nos ofrecen. Y bueno, pues en estos cuatro encuentros la idea es ofrecer un espacio donde inspirarnos, donde, como digo, digerir propuestas, armar oportunidades y generar también momentos de, de debate, ¿no? porque eso también es importante, escuchar todas las voces, las voces y los protagonistas de, de esta historia, que es un grupo muy amplio de personas y de miradas. ¿no? Para abrir este ciclo de conferencias, pues lo hacemos de la mano de Alejandro Villalón, que es manager de estrategia digital de UST. UST es una gran compañía de carácter internacional que está um, especializada en temas de apoyo a la transformación digital y de la mano de UCT, Plena Inclusión está desarrollando un proceso de aprendizaje para bueno, pues, enfocarnos a ese futuro. Pues en ese sentido, Alejandro Villalón, yo creo que ya nos conoce, ha hecho un curso intensivo de plena inclusión, yo creo que le sale por las orejas plena inclusión, federaciones, entidades, personas, familias, voluntarios, bueno todo eso y desde esa mirada ya de, de ir conociéndonos más y también desde su experiencia es una persona experta en el ámbito de la transformación digital de la tecnología ha acompañado a otras ONGs él nos lo explicará y también tiene otra rama o vena ¿no? docente también es profesor de universidad y nos va a hablar pues de lo que llaman las tecnologías exponenciales esas herramientas que bueno, pueden hacer que escalemos mucho en, en la obtención de nuestros objetivos. Así que mil gracias, Alejandro, por dedicarnos esta tarde. La idea es que él nos va a dar pues, una presentación de en torno a, a 30 minutos y que luego tengamos unos 15 minutos, aproximadamente 20, para preguntas, cuestiones, inquietudes. Así que mil gracias, Alejandro, lo dicho. Estamos aquí a tu entera disposición y muy atentos para porque es un tema que nos interesa mucho, mucho. Así que venga. Mil gracias, Enrique, por la presentación. Eh, y muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes. El, en el ratito que vamos a estar, el, el objetivo que tengo yo es eh, tratar de trasladar una serie de conceptos que a priori pueden parecer complejos en un lenguaje lo más entendible posible. ¿Vale? Como ha dicho Enrique, yo soy especialista, eh, por así decirlo, en el mundo de la tecnología y digital y mi función muchas veces es esa, ¿no? de hacer eh, más comprensible todo lo que gira en torno a este mundo, que a priori parece bastante complejo. Entonces, ese es mi objetivo eh, principal. Voy a tratar de ejemplificarlo lo máximo posible y hacer una serie de definiciones eh, a priori sencillas eh, para intentar contextualizarlo y, y visualizarlo. Para eso voy a utilizar una, una presentación que voy a empezar a compartir ahora. ¿Me podéis confirmar, por favor, si, si la veis? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Vale que trata de, de, del concepto de las tecnologías exponenciales. Y para eso me parece interesante bueno, presentarme eh, quién soy yo, que ya eh, lo ha descrito casi Enrique muy bien. Eh, simplemente por, por matizar, yo soy farmacéutico, provengo de, un, de una carrera y de un mundo que nada, eh, poco o nada tiene que ver con la tecnología y con el mundo digital. Está muy orientado al microscopio, a la investigación, a las plantas a la química y nada a la tecnología. Pero bueno, eh, circunstancias de la vida y mi interés personal me hicieron evolucionar en mi carrera profesional hacia la consultoría y dentro de la consultoría hacia una consultora mmm, bastante eh, focalizada en tecnología y digital. Y eh, a la vez que fui evolucionando en mi carrera profesional en distintas consultoras, eh, por el contexto un poco social, que, que ahora hablaremos de, de ello, eh, la, la, las propias consultoras están cada vez más focalizadas en el ámbito tecnológico y digital. Y fue allí donde, donde decidí pues, realizar mi expertise, mi especialización en, en esos ámbitos. Eh, aparte, pues, eh, doy clase en, en la universidad en el CEU, de una asignatura que, que se llama además eh, Digitalización y Tecnologías Exponenciales, así que viene bastante al, al caso. Y a día de hoy ejerzo, como ha dicho Enrique, de, de gerente en, en ámbitos ayudando a compañías en su transformación eh, digital. Eh, tengo alguna, algún expertise en organizaciones del tercer sector. Eh, acompañamos desde, en, en mi etapa en Everis en el proceso de transformación y evolución de la Cruz Roja hace tres años y medio. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, fue un viaje muy interesante con ellos y yo creo que, consen, que conseguimos bastantes bastantes retos que teníamos en, encima de la mesa, ¿no? Y ahora pues estamos de, de lleno volcados con, con vosotros. En La agenda que, que vamos a compartir hoy es eh, simplemente vamos a ir, eh, vamos a repasar un poco el contexto de qué está pasando en, en el mundo y para mí cuáles son los dos aspectos fundamentales eh, por los que eh, estamos inmersos en esta necesidad de transformación. Y luego eh, nos vamos a, a tratar de centrar en unos ejemplos muy concretos de las distintas eh, tecnologías. Por entender el, el contexto, hay dos aspectos que son fundamentales. El aspecto social y el aspecto tecnológico. Y los vamos a, a tratar por separado. El aspecto social es... es clave en todo esto. Eh, ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, eh, eh, dependiendo de la generación en la que hayamos nacido, eh, tenemos un grado de adopción tecnológica distinta. Sí que es verdad que todos nosotros tenemos en común que eh, hemos tenido que migrar en mayor o menor medida a la tecnología y a las herramientas digitales. Pero es una realidad. Todos nosotros ya estamos en, en ese proceso de adopción. Y cada una de estas generaciones, debido a su contexto eh, social en el que se han desarrollado, en el que se han educado, tiene unas características diferentes. Y las grandes organizaciones, bueno, todas las organizaciones en el mundo, eh, lo que están haciendo es tratar de entender a cada uno de estos eh, grupos y personas con sus características eh, comunes para eh, dirigirse hacia ellos y hacer eh, en, en ellos más accesible la tecnología y las herramientas digitales. Y esto es un, una parte eh, fundamental en, del, del contexto en el que vivimos. Y en la otra parte, eh, a mí me gusta representarla con este árbol y aquí hay una serie de palabras, acrónimos en inglés, complejas que eh, es donde vamos a intentar centrar la, la presentación en el día de hoy. Son muchas palabras que nos resultan difíciles de entender y también de contextualizar. Y aquí se representa bajo un árbol porque estas palabras eh, se renuevan casi como los frutos de un árbol, ¿no? Como cada, cada año eh, salen nuevas palabras, algunas pierden un poco el, el valor o la moda o la tendencia y salen otras nuevas. Pero es una realidad que hace eh, no tanto tiempo no, no conocíamos eh, ninguna de estas, de estas palabras. Y mi función eh, hoy aquí es intentar eh, explicar un poco en qué consisten eh, las, las principales. Aquí como veis en azul un poco más, eh, más fuerte están las que quizá, entre comillas, algunos de nosotros conozcamos, como la inteligencia artificial, como la realidad virtual y la realidad aumentada, como eh, el Internet de las cosas, como el Big Data, algo, palabras que, que nos suenan, ¿no? Y hay otros eh, que quizás nos suenen un poco menos, ¿no? Como... Los dispositivos, las interfaces de comunicación cerebro-computadora, eh, la inteligencia general artificial, el polvo inteligente, ¿no? que son otros conceptos que eh, van saliendo eh, gracias a la evolución de la tecnología. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar eh, esta parte con algunos ejemplos. Y. Eh, Vamos a empezar con la parte con algún concepto ¿no? que habéis visto, la customización. ¿Y la customización qué es? Es una gran tendencia eh, que está en todas las industrias, en todos los sectores, que es tratar de personalizar eh, y adaptar eh, a, un, a un individuo una tarea o un tema en particular. Y aquí, principalmente en el mercado de las tiendas y las eh, grandes marcas, donde se están posicionando es en ofrecer. Todas estas experiencias personalizadas. Aquí, eh, pues como ya lo veis perfectamente, cuando nos vamos a comprar algún producto por, eh, en alguna marca directamente en Internet, la gran capacidad de personalización que, que la tecnología nos ofrece. Otra palabra, otro concepto que estaba en el árbol es eh, la impresión 3D y también la 4D. Eh, aquí no, no, no os voy a poner los vídeos eh, porque si no tardaríamos mucho, pero cuando comparta la presentación, sí que si clicáis en la mayoría de estas imágenes, os redirige a artículos o a vídeos concretos para que podáis profundizar si os resulta de interés alguno de ellos. Pero bueno, eh, para que os suene, la impresión 3D consiste en la propia impresión de materiales capa a capa, ¿vale? Y esto os pues, está cambiando la manera en la que tenemos de eh, fabricar determinados artículos eh, y también está dando autonomía a, a las propias personas en sus eh, domicilios o tratando de, de quitar esas barreras geográficas a la hora de fabricar los propios productos. Eh, y aquí tenéis algunos ejemplos, algunos un poco más innovadores y que otros para todo el tema sanitario, obviamente supone un gran avance. Hay un ejemplo aquí de, de marcas de, de ropa que fabrican ya productos, en concreto estos adidas, con materiales reciclables, reciclables en 3D para mejorar un poco temas de, de ergonomía y la pisada. Eh, y otro que veis abajo a la izquierda está relacionado con eh, incluso la impresión. Eh, con tejidos eh, orgánicos, ¿no? que esto es un gran avance en, en la medicina, de cómo empezar eh, a sintetizar distintas eh, partes de tejidos, de órganos, etcétera, con, eh, con, con células eh, vivas. Eh, y luego, por, eh, también que, que veáis un poco la evolución en este sentido, la impresión en 4D lo que ha supuesto es también el que este tipo de, de, de impresión sea, eh, pueda reaccionar ante agentes externos. Y la diferencia entre la 3D y la 4D es que la 4D eh, también es una impresión capa a capa, pero el material que se utiliza es capaz de reaccionar ante agentes externos, como por ejemplo la temperatura, un fluido. Eh, un material en concreto y aquí si profundizáis en los vídeos lo veréis como a partir de cierta temperatura un, una, un material cambia de forma, reacciona de alguna manera ¿no? entonces esto eh, la verdad es que está siendo una, una gran evolución luego es interesante también otro concepto hablar sobre la omnicanalidad que es algo que pues muchos de vosotros eh, algunos conoceréis más otros menos y a lo que hace referencia es al conjunto de experiencias a través de todos los canales posibles que están orientadas a mejorar la relación con un usuario, con una persona en concreto. Y aquí eh, eh, todos los canales son importantes. ¿Y con canal qué quiero decir? Pues una tienda puede ser un canal físico, un espacio de atención, una consulta puede ser un espacio físico. Eh, cualquier eh, canal digital, una web, una aplicación móvil, una red social. Entonces, la omnicanalidad lo que persigue es combinar todos esos canales para dar una misma experiencia a los, a los usuarios. Y aquí eh, en, en la pantalla veréis reflejado distintas eh, evoluciones de distintas industrias que han ido hacia la omnicanalidad. ¿no? Pues, eh, arriba veis eh, los eh, supermercados tradicionales y eh, del supermercado tradicional se pasó al supermercado online y ahora lo que se está haciendo es combinar, cuando tú vas a un supermercado de manera física con distintas tecnologías, poder interactuar con, eh, con los productos o con el entorno. Lo mismo un ejemplo en las tiendas de ropa. Pues, se pasó de la tienda física a la tienda online y luego también distintas tecnologías que con el móvil o interactuando en la propia tienda modifican esa experiencia. Y otros, eh, y otros entornos que también deben de ser bastante familiares para nosotros, como por ejemplo el, el del taxi, el del transporte. ¿no? En, en general, como el, el transporte eh, lo conocíamos como meramente físico, llegábamos allí. Y ahora, eh, en los últimos años, se ha digitalizado totalmente y podemos acceder a través de eh, nuevas herramientas en nuestros móviles para solicitar y consumir el, el servicio. Y ahora lo que está pasando también es que com se combina el espacio físico con la tecnología digital. Y cuando vamos en uno de estos Uber o en un Cabify o en uno de estos que solicitamos por, por el móvil puedes interactuar con el propio eh, conductor, con el propio taxi desde el teléfono móvil para modificar una ruta, para recoger a otra persona, para solicitar que suban la temperatura, bueno, para distintos eh, temas. Entonces, es muy importante el, el ámbito de la omnicanalidad. Eh, luego, con respecto al, pa, a la palabra IoT, ¿no? que es también... Eh, bastante conocida. IoT lo que significa es en inglés Internet of Things, que en español es Internet de las cosas. Y no es otra cosa que eh, el, una serie de dispositivos conectados eh, que permiten obtener datos en tiempo real para mejorar su funcionalidad. Y hay todo tipo de dispositivos y cada vez hay más y más variopintos. Eh, aquí yo os he traído simplemente uno, unos ejemplos de algunos dispositivos que ahora se llaman también dispositivos inteligentes, que lo que hacen son dispositivos que hemos tenido toda la vida, pero que al conectarse a Internet y tener esa capacidad se eh, llaman inteligentes. Y como veis aquí, eh, pues hay algún caso un poquito más innovador, como es el, el, el de abajo, eh, que es... Un, un inodoro, un inodoro eh, inteligente y conectado, pues eh, y además yo les conozco personalmente, ah, es una empresa eh, que lleva eh, tres años eh, y está teniendo muchísimo éxito, que lo que hace es ha conectado distintas tecnologías y el dispositivo a Internet para eh, con fines principalmente eh, médicos y de monitorización de la salud. Y hay, por ejemplo, eh, equipos de, grandes equipos de, deportivos que eh, tienen eh, colaboraciones ya con este producto porque les interesa muy de cerca monitorizar distintos eh, variables de salud de, de sus deportistas. Pues, por ejemplo, pues, los electrolitos que tienen eh, en, en orina, el nivel de hidratación, eh, la temperatura... Bueno, distintas constantes que para ellos son muy importantes. Se abre en el tema deportivo, pero imaginaros esto, cómo va a ir evolucionando en el ámbito de la salud. Muy importante. Y arriba también me ha parecido muy interesante cómo está evolucionando, y vosotros lo conocéis mucho, en el ámbito de la asistencia en, en el domicilio, ¿vale? Para todo tipo de personas que puedan necesitar de este tipo de dispositivos. Cada vez la tecnología en este ámbito aumenta más, estos dispositivos conectados y permiten cuidar y, 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 y prestar una mejor atención a esas, a esas personas. el siguiente apartado son los conocidos wearables, que no tienen una traducción como tal en el español, pero son eh, es una rama del internet de las cosas, de estos dispositivos conectados, pero que están conectados a las personas. ¿vale? y por eso se llaman wearables, que en inglés significa como que se llevan puestos. Y eh, aquí también hay en la parte de la derecha muchos que ya conocéis, como estos relojes inteligentes, que al final son capaces de monitorizar y medir muchas de nuestras constantes y nuestras variables y nos están ayudando mucho. Y hay otros, pues que a lo mejor no los teníamos tan considerados como wearables, pero eh, estos cascos ahora que tenemos que tienen autonomía propia y, y no tienen ningún tipo de cable nos permiten hacer otras, otro tipo de funcionalidades como hablar, preguntarle a otros sistemas a través suyos, etcétera Y eh, en la parte izquierda veis algunos dispositivos que tienen menor tamaño que también son capaces de monitorizar alguna variable y transmitirla a otro tipo de, de dispositivos. Y en ese ámbito también se está avanzando mucho. Otro concepto sobre que es la, las, los acrónimos que veréis en muchos sitios de VR. VR y AR VRAR es acrónimo del inglés de Virtual Reality y Augmented Reality, que no es otra cosa que realidad virtual y realidad aumentada. Y aquí las principales eh, diferencias entre, bueno, primero, la realidad eh, virtual, ¿qué es? La realidad virtual es, eh, que consiste en eh, la inmersión en un entorno que es totalmente simulado, donde la persona puede interactuar con este entorno simulado. ¿Vale? Para ello, obviamente, muchos lo habréis probado. Te tienes que poner un dispositivo, unas gafas y entras en un nuevo entorno. Y la evolución que está teniendo en este aspecto es que puedes interactuar eh, con el entorno simulado. Eh, y luego, la realidad aumentada, la diferencia que tiene es que... Eh, eh, lo que se produce es eh, las simulaciones sobre un escenario real sobre una realidad física tú te pones una serie de dispositivos como puede ser unas gafas o a través de la pantalla del teléfono móvil y proyectas una, un espacio simulado sobre una realidad física y en este entorno pues también se está avanzando mucho y, y muy rápido eh, otros temas interesantes como por ejemplo la robótica. ¿vale? La, la robótica al final no es otra cosa que máquinas que son capaces de ejecutar tareas de valor. Y aquí es importante diferenciar entre el ámbito físico y el ámbito social. ¿no? La mayoría de los robots eh, que, estamos, que, que están evolucionando en la sociedad a día de hoy se diferencian en estos dos ámbitos. Unos más para el ámbito industrial, que son robots que, que persiguen ayudar a las personas en lo físico. Y luego hay una gran línea de investigación que va en, lo, en el ámbito social, que va más de la mano por eh, otro tipo de, eh, de valor, más de acompañamiento. Eh, y aquí también incluiríamos, pues oye todo el tema de, de, de los drones, eh, que también están evolucionando mucho en el ámbito principalmente también físico eh, e industrial. Luego, eh, por seguir con otros conceptos como la economía colaborativa, eh, también es muy interesante eh, esta palabra que la, que la comprendamos en, este, en esta nueva sociedad, que son, eh, es un modelo en el que los servicios son considerados bienes de intercambio. vale. Es, es una manera en la que cambia eh, la, la percepción que teníamos tradicionalmente de la economía tradicional. donde se fabricaba una serie de productos o servicios y se ponían en, en valor. ahora son los propios usuarios los que entre ellos comparten el, el, el valor. y esto es lo que genera la propia economía. y estos modelos se suelen llevar a cabo en plataformas. Y algunas que nosotros conocemos eh, muy bien, pues como las plataformas de segunda mano, como Wallapop, como Blablacar, donde lo que se pone en, en valor es el, el, el propio, el cómo compartir un servicio de desplazamiento que no es ningún profesional, sino que somos nosotros mismos los que actuamos como profesionales en este ámbito y algunos otros eh, ejemplos. Eh, luego también es importante otra serie de tecnologías eh, que quizá no las conocemos por esta palabra, pero eh, tienen mucho, mucho valor y, y están muy posicionadas en la sociedad, como es el, el NFC. El NFC es, en, es, de la, es un acrónimo del inglés Near Field Communication, que lo que es es un campo de comunicación cercano. ¿Y qué significa esto? Que eh, nuestros dispositivos tienen esta tecnología que es una manera de comunicarse cuando están cerca de otros dispositivos y aquí nosotros sí que tenemos ejemplos muy claros de cómo utilizamos esto en el día a día cuando pagamos o con el móvil utiliza esta tecnología ¿Vale? eh, cuando eh, también otros ejemplos que hay muy interesantes es a la hora de interactuar con algunos productos por ejemplo, en el, en el ámbito de las tiendas y de los supermercados, eh, cada vez es más común que eh, exista este tipo de tecnología y cuando acercas el móvil te puede salir información del propio producto. Y en el ámbito también del de turismo y, por ejemplo, en, en museos y eh, en, este, en este sector, también empieza a ser muy común que las propias piezas de arte, para ser autoexplicativas, puedas acercar el propio dispositivo e interactuar con, con ellas. Y eh, por finalizar este, este bloque, quizá la reina de todas las tecnologías exponenciales, que es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la inteligencia que lleva a cabo una máquina y eh, las máquinas se consideran inteligentes cuando son capaces de percibir su entorno y llevar a cabo algunas acciones que eh, mejoren su éxito con algún objetivo concreto. ¿Vale? Al final, eh, en otras palabras, eh, la inteligencia artificial es eh, la posibilidad de las máquinas de entender el entorno y realizar alguna acción concreta, ¿no? es llevar la inteligencia al final hacia las máquinas. Y la inteligencia artificial quizás es la tecnología que más esté evolucionando eh, a día de hoy y se divide y se segmenta en muchos tipos de, de, de vertientes. El aprendizaje automático y otra serie de evoluciones que complican y que mejoran la capacidad y la autonomía de las máquinas para tomar decisiones y para aprender. Y aquí simplemente lo que he puesto son un par de ejemplos de eh, grandes empresas que funcionan y que el éxito lo han logrado gracias a eh, la inteligencia artificial. Y la más importante, quizás, el, en la izquierda, Google. ¿no? Eh, y he puesto ese pantallazo porque es lo que todos conocemos, es quizás lo más simple, el diseño más simple es buscar, pero para que Google realmente busque necesita muchísima inteligencia por detrás para encontrar eh, los resultados que nosotros queremos. Quizá Google sea la empresa que mejor trabaja y que mejor ha puesto en práctica el valor de la inteligencia artificial al servicio de la población. Y con esto eh, eh, acabaría la parte de... Eh, de los ejemplos de las eh, distintas tecnologías y sí que me parecía interesante eh, simplemente contar un par de ejemplos de, eh, de, de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? de por qué son exponenciales. Y son exponenciales principalmente porque eh, se combinan las unas con las otras para generar valor en, en, en el propio concepto de, de ellas mismas. Un ejemplo aquí eh, que se ve de manera visual muy claro, que ya lo hemos visto, es dentro de la parte de robótica, un dron que es capaz de, eh, con, con una cámara integrada, de visualizar una parte y de reconocer una parte del terreno, captar esa información, procesarla a través de Internet, con inteligencia artificial decidir si se requiere realizar una acción. Y luego llevarla a cabo, como puede ser identificar que una, un determinado área necesita un fertilizante por el color que tiene en ese momento y eh, realizar la acción de la fertilización. Esto hace unos años era realmente impensable. Entonces, aquí es un ejemplo bastante visual de cómo combinando distintas tecnologías logramos una respuesta casi exponencial. Eh, y otro, otro ejemplo eh, bastante visual, que seguro que también estáis familiarizados con, con él, es dentro de esa gama de IoT de los wearables, el, el, el entorno de cómo eh, integrar un dispositivo, en este caso es directamente conectado a nuestro cerebro, para ser capaces de procesar y de unir. Nuestro cerebro con eh, las máquinas. ¿Y esto cuál sería la combinación? Pues ser capaces de, a través de un dispositivo, eh, captar información de las ondas cerebrales y de otros impulsos que monitoriza este eh, dispositivo, luego conectarlo a nuestro móvil y nuestro móvil conectado a Internet con esa capacidad de procesar los datos y de lo que estábamos hablando antes de la inteligencia artificial. Tomar decisiones y proponer determinadas acciones. El campo que se abre aquí, eh, en esta línea de evolución tecnológica, es directamente inmenso. ¿no? Y en el ámbito social y en vuestro ámbito en concreto, eh, ojalá que esta línea de evolución siga así y, y, y nos ayude a todos como, como sociedad a seguir avanzando. Y eh, estos son simplemente una serie de ejemplos bastante prácticos. En la presentación que os pasaré hay alguno que otro más, es más amplia. He ido saltando algunas slides por el tiempo que teníamos y ahora sí que me gustaría eh, reservar algún minuto que nos quede para, para hablar y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, alguna reflexión, pues poder eh, hacerla. Así que, bueno, espero que, que el objetivo eh, haya, hayamos cumplido un poco con el objetivo que es esa visión de, de las tecnologías y de por qué son exponenciales en esta media 25 minutos que hemos tenido. Alejandro, yo creo que, que hay algunas preguntas ¿eh? que están ahí para, para ser planteadas. ¿no? Veo una de, Ra, de Rafael Robledo. Vale, la... ¿Cómo puede influir una tecnología 5G en áreas como la inteligencia artificial u otras? Vale, eh, perdona, eh, las, ¿las veo yo las preguntas? Sí, aquí, ¿cómo puede influir una tecnología 5G con otras? pues eh, rafael, muy interesante tu pregunta y muy buena porque son eh, dos tecnologías que, que justo van a causar una explosión como las que, como lo que estábamos hablando, el 5g al final lo que nos va a permitir es ampliar eh, la velocidad y la cantidad de dispositivos que tenemos conectados a día de hoy con el 4g. Eh, no es una velocidad eh, ni un protocolo de comunicación lo suficientemente rápida para conectar multitud de dispositivos. Y con el 5G lo que nos va a permitir es eh, poder captar muchísima más información que al final es lo que, lo que pide eh, la inteligencia artificial, el trabajar con grandes volúmenes de información. Entonces, la combinatoria de, la, de las dos... Eh, nos va a dar muchas respuestas y te diría en ámbitos tan importantes como sobre todo yo diría de las ciudades conectadas, ¿no? de toda esa serie de dispositivos que van a estar conectados en las ciudades y que nos van a permitir tener una, una ciudad mejor en, en, en muchos ámbitos, como por ejemplo hay ejemplos y casos de usos que se están haciendo en... Eh, todas, toda la iluminación conectada para ahorrar, para que no haya contaminación lumínica cuando no se necesita, en dispositivos como por ejemplo de, de basuras, para que eh, hacer más eficiente la recogida de las mismas y que solo se pase a recoger todas las basuras cuando realmente se necesita, bueno, en distintos ámbitos. Fenomenal. Silvia Muñoz. Eh, nos comenta que si quedarán fuera las, las zonas rurales del 5G. Es pues muy buena pregunta también, eh, Silvia. Ah, en mi manera de verlo, eh, aquí también está evolucionando bastante... Eh... Ah, perdona, Rosa. Eh, la tecnología también está evolucionando bastante en este ámbito. A día de hoy las redes, tal y como lo conocemos, eh, son físicas y, y lo que hay que desplegar es cable y eh, determinadas antenas que tengan la capacidad y los nuevos protocolos de 5G. Obviamente, eh, sí que habrá, entiendo, una priorización en determinadas zonas donde más usuarios haya. Entonces, sí que creo que las zonas rurales, como siempre, eh, serán las últimas en adoptar esta serie de tecnologías. Pero, por otro lado, eh, también eh, creo que conviene la pena... Eh, destacar otro tipo de tecnologías que están surgiendo y que no hemos citado hoy, eh, que lo que persiguen es llevar la conectividad, el internet a todas estas zonas. Y esto es una, una, bueno, las grandes empresas de tecnología están muy pendientes en esta, por ganar esta batalla. Empresas como Facebook, como Amazon y como Tesla son las tres principales que lo que están haciendo es en estos últimos eh, tantos viajes y pruebas que se están haciendo con, eh, con eh, cohetes que, que pueden aterrizar de nuevo, en realidad muchos lo que están haciendo es llevar satélites a, a, a alrededor de, de la Tierra. ¿Para qué? Para que estos satélites puedan ofrecer una conectividad en todas las partes del mundo. Esto eh, el, eh, lo, que, lo que nos va a posibilitar es acceder sin necesidad de cables, acceder a Internet de alta velocidad sin cables. Y las grandes compañías ya ofrecen ese servicio. Hay una empresa que es la líder en el mundo en esto, si la queréis consultar, que se llama Starlink, eh, que ya ofrece ese servicio en determinadas zonas del, del mundo. Y sin duda se abre aquí un reto importantísimo para todas las empresas tradicionales de telecomunicaciones en todo el mundo. Eh, luchando con, con las empresas de tecnología. Pues eh, Alejandro, yo creo que se está calentando el chat, ¿eh? yo, esta, esta charla un poco de incitación, inspiración, está siendo muy estimulante. Y hay otra pregunta que, que nos lanzan vinculada a, desde tu punto de vista, cuáles crees que son las tecnologías que pueden tener más impacto en las personas con discapacidad intelectual. Vale. Esta, esta debe tener premio, ¿eh? si la haces bien te damos ahí un, bueno, un caramelo bueno. o algo, ¿eh? no es fácil. No soy un, un experto en, en este ámbito en concreto, pero yo creo que a, a algunas de las que hemos visto, yo creo que, que es, van a ser el, creo que la línea de investigación clave y lo que más va a poder ayudar a, a, todo, a todo este conjunto de, de personas. Y es cómo combinar eh, los dispositivos, los wearables, con eh, la capacidad de, de inteligencia que le asociemos a, a las mismas. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en to toda esta serie de dispositivos, hay un vídeo en la presentación que creo que puede ser muy interesante que, que lo veáis para intentar dar respuesta a esta pregunta está en la, en la página de realidad aumentada, eh, que es una simulación, eh, no es eh, real, está simulado, de cómo una persona eh, con unas gafas y con unos dispositivos de audición puede eh, interactuar de una manera totalmente distinta y complementada a la que conocemos. Interactuar con el medio, le va guiando en determinados ámbitos concretos, eh, y luego todo esto, obviamente, cuando siga evolucionando, combinado con esos implantes que van a tratar de eh, mejorar nuestra, eh, nuestras capacidades cognitivas, y eh, ya la empresa de Neuralink, esta que estábamos hablando, afirma que tiene grandes avances para temas de. Eh, las personas eh, ciegas o con, o con problemas graves de, de vista o de oído, eh, que la propia tecnología a día de hoy ya tiene grandes avances en esta línea. Entonces, yo creo que esta parte del IoT y de los wearables eh, va a ser la, la más importante en este ámbito. Muy bien, pues vamos, vamos a ver si esas previsiones, ¿no? se van materializando y aquí hay una pregunta que tiene que ver yo creo mucho también con el aterrizaje en las organizaciones ¿no? nos preguntan que cómo tiene que estar una organización dotada de recursos humanos y materiales ¿no? para abordar este reto supongo y, cu y cuáles son las, los recursos del entorno ¿no? de transformación digital que, que necesitamos incorporar para, para adaptarnos a esta realidad pues eh, bueno, yo lo que lo que diría es hay una gran eh, diferencia entre sectores eh, e industrias, pero principalmente dentro de las organizaciones, tienen que evolucionar a nivel de su propia estructura para, para tener personas eh, que, que entiendan y que capten todo esto hacia, hacia sus organizaciones. Y la propia estructura interna que permita a él probarlas y, eh, y, y recibir ese, ese, esa correspondencia de cómo están... Nada, Alejandro. Eh, ah. Los ataques están en el SEPE. La ciberseguridad nuestra está bien firme. <laughs> Bueno, pues hablaba un poco de eso, que ¿no? yo creo que el gran reto es más estructural, ¿no? de cómo preparar una organización que no estaba preparada para todo esto, para esta incorporación de esta innovación, de estas tecnologías, y ser capaces de generar una estructura que permita incorporar esa innovación y probarla en, en, en su conjunto de, de usuarios. Fenomenal. Y una que tenemos aquí más vinculada, yo creo que con la brecha digital, que nos dice que a ver si podemos o puedes ampliar el tema de la cuestión vinculada a las estrategias para abordar las diferentes generaciones en la inmersión y adaptación al uso de las tecnologías, ¿no? Especialmente con la generación del baby boom. Eso lo dirán por mí, porque yo soy del baby boom. Bueno, aquí yo eh, en este ámbito creo que soy un poco eh, crítico con yo creo que las personas adoptamos la tecnología cuando nos sirve eh... bueno adoptamos tradicionalmente la tecnología uno cuando nos sirve y venimos haciendo históricamente eso y dos nos hemos también dado un baño de realidad adoptamos la tecnología cuando no nos queda más remedio que adoptarla ¿no? que es un poco lo que, lo que nos eh, ha pasado. Entonces, yo soy bastante escéptico en, en que las personas, eh, eh, por iniciativa propia, eh, sin que les aporte ningún valor, adopten eh, la tecnología. Claro, ahí yo creo que está un poco enlazada con la siguiente. Además, bueno, ahí alguna reflexión sobre la importancia e interés de este de esta terminología no y acercarnos entonces, habría dos una tiene que ver con, con qué aplicación o qué nos puedes decir de la nanotecnología y la siguiente sí que está muy vinculada con tu primera con la respuesta que estaba dando ahora que es que uno va a usar la tecnología en la medida en que supera una brecha digital ¿no? entonces en nuestro ámbito hay una preocupación muy grande por si la brecha va a ser insalvable. ¿no? Entonces, si quieres, a lo mejor eh, afrontar a esta de la brecha y luego hablamos un poco de nanotecnología. Sí, genial, Enrique. En línea con lo que estaba comentando antes, yo creo que eh, es independiente de personas con discapacidad o, o, o sin que eh, el valor va a ser, eh, lo va a medir cada uno, ¿no? las personas con discapacidad también van a valorar ese aporte de la tecnología para ellas mismas. Entonces, por mucho que con o sin discapacidad nos empeñemos en crear aplicaciones o en crear conceptos que no estemos 100% seguros de que no van a aportar valor y que ese valor va a ser sostenible en el tiempo, pues eh, la, no vamos a ser capaces de, de solventar esa, esa brecha. Entonces, yo eh, no segmentaría ahí entre eh, discapacidad o no, y me centraría en que la tecnología sin valor no sirve de nada. Y luego, que con respecto a la, a la nanotecnología, yo aquí lo que puedo decir he tenido alguna experiencia en, en algún proyecto de, de nanotecnología y, y creo que es un, un campo eh, muy, muy interesante y con mucho recorrido la verdad es que las expectativas a nivel de la evolución en, en tamaños muy pequeños era muy alta hace unos cuantos años y la verdad que se ha nos ha dado un golpe de realidad la lentitud en la evolución de la nanotecnología nos creíamos que los micro robots iban a entrar en el organismo etcétera y la verdad es que el tema va bastante lento pero eh, yo creo que es una línea que empieza a dar algunos frutos y que creo que lento, pero acabará dando más. Y un ejemplo es, yo os cuento un proyecto que ejecuté eh, con el Servicio Andaluz de Salud, eh, con una startup, con una empresa que estaba surgiendo en Portugal que tenían un dispositivo de nanotecnología para filtrar células tumorales. Eh, y lo que eh, conseguimos es cambiar el protocolo para la detección de algunos eh, tumores. Y en vez de hacer biopsias físicas, que tienen que dar eh, eh, una anestesia eh, local o general en algunos casos, meter en quirófano, abrir, analizar, sacar una muestra de un tumor, son pruebas muy invasivas. Lo que lo, gracias a la nanotecnología, lo que conseguimos es eh, filtrar eh, la, la sangre, el fluido. Y en esas eh, casillas de nanotecnología se quedaban atrapadas distintos tipos de células tumorales. Y este proyecto es muy interesante porque combinaba otras tecnologías. Con inteligencia artificial lo que hacíamos era hacer fotos en el microscopio a esas placas y veíamos toda esa serie de células que se habían quedado atrapadas. Y con inteligencia artificial, reconocimiento de imagen contábamos y valorábamos automáticamente cuáles eran tumorales y en qué proporción para así hacer un diagnóstico más rápido. Entonces este es un ejemplo que yo creo que es gráfico que combina nanotecnología, inteligencia artificial y en un ámbito muy importante como es el, el determinados tipos de, de tumores. Bueno, es lo que nos comentabas, ¿no? De la tecnología exponencial cuando se combina y sobre todo se vincula a un reto social tan grande como puede ser el cáncer, ¿no? Totalmente. Y suena un poco a Blade Runner, ¿eh? o sea, que también asusta un poco. Pues Entonces, suena a Blade Runner, pero es el servicio andaluz de salud. Sí, sí, bueno, pues vamos a seguir con Andalucía. Rocío nos dice, tenemos dos, dos preguntas ya para terminar, una la comenta Rocío desde Málaga. Y habla de que bueno que hay como grandes eh, realizaciones que las empresas empiezan a utilizar inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero que luego a nivel de usuario, pues hasta el internet pues suele fallar. ¿no? Entonces, que valora que hay una distancia grande entre las cosas que están ocurriendo, mucho más de vanguardia, y la realidad de las organizaciones del tercer sector. ¿no? ¿Tú ¿Qué diagnóstico haces? Y además, a lo mejor vinculándolo. Con los proyectos, los programas de reconstrucción, resiliencia, que a lo mejor ahí sí que podemos encontrar algún acelerador en este tema. ¿no? A ver, eh, es una verdad como, como un templo, esto que dice eh, Rocío. Eh, la realidad de la inteligencia artificial en las organizaciones tradicionales es muy limitada. Eh, llevamos ya bastantes años hablando de ello, e independientemente de que tú te vayas a. No voy a decir, pero grandes empresas que nosotros conocemos en España, eh, los usos que tienen de inteligencia artificial son muy limitados y en ámbitos muy concretos. No hacen un uso masivo de los datos para tomar decisiones. Eh, y nosotros las conocemos bien de cerca porque estamos con ellos eh, todos los días. Pero sí que es verdad que eh, se están dando pasos y se está avanzando. ¿no? La tecnología yo creo que es... Eh, más lenta de lo que nos hacen creer, pero, pero pasito a pasito eh, se están dando grandes, grandes saltos que, que todavía no somos capaces de ver. Y lo que sí que diría es que otro tipo de eh, organizaciones que sí que han nacido digitales, sí que, sí que utilizan realmente eh, esta tecnología como parte de su, de su razón de ser, ¿no? como los ejemplos que poníamos antes como Amazon, como Google, como Netflix, estas organizaciones sí que las utilizan y, y, y gracias a esta tecnología eh, tienen el éxito que, que tienen. Y dentro de lo que sería el tercer sector, pues yo creo que por la experiencia que yo he tenido, que es un, es un sector que también va quizá un poco por detrás de otros sectores en adopción tecnológica y digital. Y yo conozco algún, eh, alguna organización que ya está empezando a hacer algunos pinitos en materia de, de inteligencia artificial. Principalmente porque, en, en colaboraciones con terceros, pero principalmente porque es un, un sector que, que genera muchos, muchos datos y tiene mucha visibilidad de lo que pasa en la sociedad. Y esto es de interés para muchas organizaciones y también tecnológicas. Entonces, en este ámbito, por sí solas a las organizaciones del tercer sector les cuesta. Pero en colaboración con otras sí que se están haciendo algunas, algunas cosas. Pues muchas gracias, Alejandro. Si te parece, vamos a terminar con, con una cuestión que comenta Santiago López y que habla de todos estos dispositivos y avances de la neurociencia, la neurotecnología, eh, bueno, la vertiente ética, ¿no? De, de que habrá que estar atentos dice a, a su aplicación con unos criterios éticos ahí supongo que ya también hay algún despliegue desarrollo de, de la parte social que comentabas en la presentación vinculada a la transformación digital y, y por tanto al comportamiento ético no pues sí totalmente y esto eh, Santiago es también muy buena pregunta porque está es una tendencia total no eh, diría dos aspectos la ética y asociado a la ética o paralelo, la normativa y la regulación. Eh, y, eh, quizá eh, eh, la tecnología vaya más rápido que la, que la normativa, que la regulación y que la propia ética. Entonces, esto es difícil eh, de controlar porque eh, las grandes empresas tecnológicas... Nadie sabe realmente lo que están haciendo y cómo están innovando. Y esa innovación tan grande a nivel de inteligencia artificial que hacen, la ponen en el mercado sin preguntarle a nadie. Entonces, ese es el gran conflicto que hay también en Estados Unidos, ¿no? eh, sobre, sobre el monopolio. Gracias a la información que tienen, eh, tienen una ventaja competitiva muy grande sobre los demás, porque saben reaccionar ante el mercado. Antes que, que nadie. Eh, y esto va un poco ligado de la mano. Yo creo que sí que se están haciendo grandes avances eh, en, en distintos, hay cada vez más foros que están preocupados por la ética y por la normativa en, en estas tecnologías y principalmente en la inteligencia artificial, pero a día de hoy es una realidad que la tecnología va mucho más rápido que la normativa y la ética. Seguro que ahí también como sociedad civil y como ONGs tenemos un papel importante porque tenemos un, un área muy relevante de apoyos a personas, pero otra también de, de marco de defensa de, de derechos. Pues yo creo que con estas preguntas, agradecerte Alejandro tu presentación, yo creo que se han demostrado tres o cuatro cosas importantes. Una, que hay un despliegue fundamental de temas tecnológicos que tenemos que empezar a acercarnos que también nos generan una gran inquietud y también yo creo que, que bueno pues que nos motivan a buscar nuevas soluciones a problemas complejos y luego el tercer elemento que se ha demostrado es que un tecnólogo te puede explicar las cosas y lo puedes entender o sea que yo creo que también tu capacidad didáctica y explicar de manera sencilla cosas complejas, pues te lo, te lo agradecemos. Pues sí, que nada, Alejandro, nos vamos a seguir viendo. El placer ha sido mío, muchísimas gracias a todos. Fenomenal, pues una vez que hemos cerrado esta conversación, recordaros que el próximo jueves 25 de marzo tenemos una, un segundo encuentro de 5 a 6 menos cuarto, como este. Y la idea es, en ese caso, hablar de los éxitos y los fracasos en los procesos tan complejos de adaptar ¿no? a una realidad digital, tecnológica, pues las, las organizaciones. Y ahí estamos, plena inclusión, están muchas entidades en este reto. Y para eso vamos a contar con Edu Cabrera, que es un experto en procesos de transformación, de agilismo, y es el responsable de operaciones BT de UST de Spain. O sea que, además de eso, pues una persona que ha trabajado con plena inclusión, que nos conoce bien y, y es buen amigo. Así que os esperamos el jueves 25 y vamos a seguir conversando y aprendiendo y compartiendo en temas de transformación digital. Un fuerte abrazo para todas y todos.